clamarte con amor, ven a mi vida, llena mi ser. Ven y toma posesión de este pobre corazón, sana su herida, aplaca su ser. ¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el Rincón de Jesús. Nos encontramos otra vez, aquí en la casa de Susú, con este coro bonito, ¿verdad? De los Alardivia, ¿sale? Alarcón Valdivia. Un saludo a Lalo, ¿eh? Esposo acá de Susú, por ahí nos está escuchando Lalo allá atrás de cámaras. Gracias, Lalo, por dejarnos entrar aquí a tu casa. Dios te bendiga. Y bueno, pues hoy vamos a hacer un canto composición que hice, pues ya hace algún tiempecito. Déjenme digo cuándo lo hice. Van a decir, padre. No fue hace tanto, fue este año, el 24 de mayo. Y pues este canto es un canto de adoración. Es un canto bonito de adoración. Cuando tú estés delante del Santísimo, o a lo mejor puede entrar también como un poscomunión después de un canto eucarístico o evangélico. Recordemos que vaya de acuerdo al evangelio, el canto de comunión. Entonces, este canto es muy propicio entonces para encontrarnos con Dios. Recordemos que los cantos de poscomunión tienen la característica de ayudarnos a contemplar el misterio. Ya fui comulgado al Señor con el canto eucarístico. Se termina el canto cuando el último feligrés termina de comulgar. Y entonces, si hay oportunidad, y también dependiendo del sacerdote, qué tan acelerado vaya, ¿verdad? Porque a veces tenemos otros compromisos, entonces podemos meter un canto de poscomunión. Y es el que nos ayude justamente a contemplar el misterio que hemos recibido. Pues esperemos que les guste a todos ustedes. Este canto lo titulé En estos momentos, Señor. Ahí me va a ayudar Gema también a ver para que no se me vaya el canto, ¿vale? Muy bien, esperemos que les guste. Muy bien. Momentos, Señor, quisiera rendirte honor, gloria y adoración. Me postro delante de ti, no quiero jamás partir. Abrázame, Padre, con tu bendición. Estar aquí, no siento pena ni sufrir, tú eres mi porvenir, te has vuelto todo para mí. En estos momentos, Señor, quisiera rendirte honor, gloria y adoración. Me postro delante de ti, no quiero jamás partir. Abrázame, Padre, con tu bendición. No siento pena ni sufrir. Tú eres mi porvenir. Te has vuelto todo para mí. Te has vuelto todo para mí. Todo para mí. ¡Eso! ¡Muy bien!
bien. Esperemos que este canto les haya gustado. Ponlo en tu repertorio de canto, ¿sale? Para que lo pongas en Santa Misa o también momento de adoración o para un retiro incluso, ¿sale? Muy bien, hermanitos. Pues no se te olvide suscribirte a tu rincón preferido. El Rincón de Jesús. Estuvo contigo el coro. A las divias. Así es, y el Padre Eri Preciado, bendiciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Adiós, eso, ánimo.